Hablemos de historia, conocemos la vida, el entorno histórico de las hermanas Mirabal. En este momento recibo al profesor Juan de la Cruz. ¿Quién es el profesor Juan de la Cruz? Simplemente un historiador preocupado para que todo el pueblo dominicano conozca los hechos históricos más trascendentes que han hecho posible que los dominicanos nos hayamos constituido en un pueblo libre, independiente, soberano. Además, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hemos eh, desarrollado una labor importante de difusión de los valores históricos, de los valores patrios. Eh, entre ellos, el patricio Juan Pablo Duarte, del cual hemos escrito dos libros: La utopía de Duarte, La filosofía política y jurídica de Juan Pablo Duarte. Hemos escrito un te, dos textos sobre la independencia nacional y dos textos sobre la restauración de la república. Uno de esos textos de la restauración de la república ganó el Premio Nacional de Historia, wow. que es la Guerra de la Restauración, triunfo del pueblo dominicano en armas. Y otro de Duarte, la filosofía política y jurídica de Duarte, ganó el Premio de Ensayo Pedro Francisco Bonó en la Fundación Global. De manera que eso en síntesis eh, de las tantas cosas que hacemos eh, en aras de que el pueblo dominicano conozca nuestra historia. ¿Por qué es importante conocer la historia? Es importante porque nos permite primero reafirmar nuestra identidad como pueblo, como personas, como parte de un conglomerado, en este caso el pueblo dominicano, que ha tenido una dilatada trayectoria de lucha. Por eh, su afirmación como pueblo, pero también por su soberanía, por lograr eh, constituirse en un país eh, que sea referencia para los demás países. Y eso se pone de manifiesto, por ejemplo, en el caso de lo que fue la lucha por la restauración de la República, que se constituyó en ejemplo para los pueblos de Puerto Rico, de Cuba, los cuales prácticamente tiempo después desarrollaron acciones tan importantes como lo fue el grito de Lares en Puerto Rico y el grito de Yara en Cuba, que fue una continuación de ese proyecto que llevaron a cabo, por ejemplo, los restauradores. Entonces, ser referente para otros pueblos, como lo es el pueblo dominicano, es muy importante, porque permite que este tipo de acción eh, sirva, vamos a decir, de, de referente, de impacto. Uh -huh para que no puedan ocurrir situaciones como esa, de que un personaje como en este caso el general Pedro Santana se atreva a quitarle la soberanía por soberbia o por cualquier razón de carácter personal, uh -huh. eh, y así mismo los demás pueblos vean ese ejemplo y también eh, luchen por reafirmarse como tales. Así es, nosotros tenemos el tema central de la historia, um, de, de las hermanas Mirabal. Entonces, el ámbito y el entorno histórico en que ellas nacen, donde se desarrolla, ¿verdad?, ese, ese carácter y ese ímpetu ¿ah? que hoy nosotros podemos, eh, por la historia, ¿eh? reconocer, señalar e incluso ¿eh? alabar y enarbolar nuestra bandera justo por ese arrojo de las hermanas Mirabal. Simplemente decir que el país... Estaba en ese momento en un proceso de tránsito de un gobierno, eh, vamos a decir, democrático, como el de brazo Vázquez, a un gobierno dictatorial, como, como el, el, de el Trujillo, el, el, el generalísimo, como <laughs> él mismo se autodenominó, Exacto. Rafael Leónidas Trujillo. Eso era un proceso de cambio bastante interesante que Trujillo supo aprovechar su, en su beneficio. Lo aprovechó de tal forma que... Prácticamente urdió un golpe de Estado contra indirecto wow. contra Horacio Vázquez. Ese golpe de Estado indirecto aprovechó una serie de circunstancias. Una de esas circunstancias es el hecho de que Rafael Estrellureña, que fue el que encabezó formalmente el golpe, había estudiado, había estado en Italia, había regresado al país y había. Sido parte de lo que fue la gran marcha sobre Roma que el, el dictador Benito Mussolini hizo en Italia. Wow. Entonces, el señor Rafael Estrellureña hizo una marcha parecida en nuestro país con los auspicios de Trujillo, de, desde la fortaleza de San Luis de Santiago a la fortaleza Osama de Santo Domingo. Dios Algo, mío, Todo ese recorrido. Sí, sin que. Hubiese la intersección de parte del jefe de la policía nacional dominicana que en ese momento era Rafael Leónidas Trujillo, es decir, prácticamente eso fue, deja ver, fue el auspicio, fue el auspiciador, el mentor de toda esa, de todo ese proceso. ¿Por qué es el auspiciador y el mentor? Porque Trujillo conocía bastante bien la región del Cibao, mm, él okay. había sido jefe tanto en Santiago como luego en San Francisco de Macorís. Era un conocedor de, de la región norte de Ocibao, y por lo tanto tenía vínculos muy estrechos en esa región. Eso le permitió entonces establecer los vínculos con el señor Rafael Estrella Ureña, que es una familia que hoy día sigue siendo respetada. Así es. La familia Estrella y la familia Ureña, ambas, Así son, eh, son eh, clave en esa zona. En la zona norte, en la ciudad claro. Corazón, ciudad, específicamente, en Santiago. En Santiago. Y él, aprovechando ese, esa, coyuntura. esa coyuntura, también aprovechó que uno de los personajes más importantes, que era enemigo de Horacio Vázquez, que era Desiderio Arias, eh, fue el encargado militar de la acción, eh, vamos a decir, política. Y asimismo se rodeó de otras familias importantísimas que hoy tienen... Eh, una presencia importante en el país, que es la familia Brache, mm. que todos sabemos que hoy día están vinculados a lo que hoy es Leche Rica, eh, todo, es, todo eso, él urdió la trama de tal manera que no hubiese forma de que fracasara esa urdimbre que él tejió, ¿verdad?, junto a estos personajes. Entonces Trujillo era un estratega? Claro, era un hombre que conocía de estrategia militar, que conocía de táctica militar, y que tenía olfato político. No era un gran político, pero sí tenía olfato político. ¿Por qué? Porque él pudo conocer la estratagema y las situaciones que se daban al interior del partido de Gracio Vázquez. Por ejemplo, él sabía de las contradicciones que había entre el vicepresidente de la República y el sobrino de Trina de Moya, que eran las dos figuras más importantes después de Gracio Vázquez. Entonces las usó a su favor. Entonces él sabía que había esa contradicción entre ellos, y entonces él se metió al medio, como se dice. O sea, no, ni, ni uno... Ni voy a un, ni a uno, un ni bando, otro, ni a otro bando. Si no, me voy a meter yo, porque él entendía que él era que tenía todas las condiciones políticas, todas las condiciones éticas, todas las condiciones, vamos a decir, de, para ser el presidente de la República y es por esa razón entonces que él auspicia todo este proyecto tomando en cuenta lo que estaba ocurriendo lo que había ocurrido en italia yeah. y además un, una persona seguidor como lo vemos en sus trajes y demás de Lilis ulisse ero el bicornio que él usaba era una réplica del bicornio que había utilizado Ulises ero que fue en en el marco donde él nació. O sea, en esa dictadura, en 1891, fue que él nació. Y entonces sus padres eran lilicistas y, y ese lilicismo parece ser que se entronizó en su mente y él dijo que quería parecerse, en wow. este caso, a Lilis. Wow. Entonces, todo eso, esa trama, es la que nos permite entender en qué contexto eh, nacen las hermanas Mirabal, en un contexto de tránsito de un gobierno como el de Horacio eh, Vázquez, hacia una dictadura, una dictadura, como la del el, el general Rafael Leónidas Trujillo Molina. Entonces, en ese, en todo eso que mencionas, ¿verdad? La, estamos ya el pueblo dominicano en una dictadura, el, el generalísimo haciendo uso de su poder. Así ¿Mm? es. Se dice que la belleza de las hermanas Mirabal, ¿verdad? Fue que encantó, encantó al tirano. Sin embargo, el desprecio de esta es la que lo aira, vamos a decir. Um, tenemos testimonio de una de las hermanas, bueno, de la hija de Patria, doña Noris, que no fue la belleza, sino la respuesta que dio Minerva, ¿verdad? Al, al cortejo, que entiendo yo era normal, ¿verdad? Y siendo él el general, pues tal vez se vio despreciado. Ahí vienen da, las dos cosas, ¿verdad? Y usted como historiador puede mencionar. El desprecio como hombre, ¿verdad? Y también el desprecio como, como jefe. Yo, eh, esa parte eh, es importante tomarla en cuenta. Pero como historiador y conocedor de los dotes políticos e intelectuales de Minerva, digo que hubo mucho más wow. que eso. Y digo que soy conocedor porque he estudiado la historia tanto de Minerva como de, del 14 de junio. Y, y me he dado cuenta de que la mujer con las condiciones para ser la líder del 14 de junio era Minerva. No pero, Manolo. No Manolo. Sí, pero por la limitación genera de esa época, de entender que la mujer tenía un papel secundario. Y, y al no, día de hoy también. Y ¿eh? no el papel primario que le está reservado en la historia. ¿Mm? Entonces, por esa razón, no fue la presidenta del movimiento clandestino 14 de junio. Y por esa razón tampoco fue la secretaria general del movimiento clandestino 14 de junio, sino Manolo como, eh, ¿Como presidente uh -huh. y Rafael Pipe Faza Canto como secretario general y el esposo de María Teresa eh, como tesorero, ¿Mm? eh, Leandro Guzmán. Entonces, es en ese contexto que Minerva incluso tiene que pelear en esa reunión que se hizo el 10 de enero para que se le incluyera en el Comité Central. Ni wow. siquiera eso querían hacer. Siendo ella la líder. Siendo ella la que estimuló, motivó, organizó, articuló los diferentes movimientos que estaban en el norte, en el sur, en el este. Ella tuvo esa capacidad, no sola, pero sí como persona con el liderazgo con la, el carisma y esa interesa que tenía, es lo que permite articular todos esos núcleos que existían en distintos puntos del país. Entonces, ese hecho nos muestra que, en lo que quería decir, que no es solamente la parte, digamos, de, del desplante que le hizo Minerva a Trujillo, que eso existió, sin duda alguna, pero también esa capacidad que sabía Trujillo tenía, Minerva, que era una persona con una formación, con una decisión y con una actitud frente a la dictadura indiscutible. Entonces, todos esos factores son los que se mezclan para la persecución de parte del dictador a ella y a sus hermanas que también se habían vinculado políticamente al proyecto. O sea, y él sabía de eso, no es casual, que prácticamente a las tres la hace prisionera. Claro. Porque las tres, una, por ejemplo, en el caso de María Teresa, agrónoma, en el caso, por ejemplo, de Minerva, abogada, que no le permitió graduarse nunca, no le permitió, eh, no, le, no le entregó el título de abogada, tuvo la UAS post-mortem que wow. entregarle a la familia el título de, con los máximos honores que se graduó eh, Minerva. ¿Cuántos años después? Eso, eso fue prácticamente posterior ya al movimiento renovador. Cuando ¿Estamos se, hablando qué año? Del 66 en adelante. No preciso la fecha, uh -huh. pero sé que fue posterior a que ya se dio todo el. después de la guerra de abril del 65. Bien. Entonces, todas esas situaciones nos muestran claramente a una mujer con una decisión y con una disposición. En y, pantalonada. Empantalonada. Empantalonada, eh, dispuesta, ¿verdad?, a correr todos los riesgos que se corría eh, actuando frente a la dictadura. Y, y eso ella lo sabía, y por eso hay varias frases suyas que dicen, igual que la de María Teresa, que la muerte era algo posible, pero que no no, lo iba a no la iba a detener. Entonces, el marco histórico como hecho, es decir, la muerte de las hermanas Mirabal es lo que detona... O, o, o estamos hablando de su férrea, de su arrojo, de, de, uh -huh. de, de esa mujer política eh, empoderada, no me gusta usar esa palabra, pero uh -huh. es la, la de la época, nuestra actual, uh -huh. que dio el resultado del hecho de la tragedia. Ese esa, esa es la, el, el, para mí el elemento principal. Lo otro es conexo. Para mí, el elemento principal es esa decisión que ella que ella tomó ¿verdad? De, de asumir los riesgos igual que las otras dos hermanas de asumir con todas las consecuencias eh, esa responsabilidad política y patriótica de enfrentar al tirano y eso por eso eh, no fue una sola, una sola vez que cayeron presas sino varias veces y, y estuvieron varios meses eh, prisioneras. ¿Y por qué se hace, por qué la suelta? Es decir, ¿por qué el, son encarcelados todos los esposos? ¿Por qué la sueltan a ella? ¿Por la demanda del pueblo? De ¿Cómo de eran la, mujeres? De la población, pero además por un hecho cierto, que la Iglesia Católica, que antes había estado del, del lado del tirano, ya había retrocedido. Ha, había retrocedido cuando se produjeron alrededor de 3.000, eh, vamos a decir, apresamientos de miembro del 14 de junio entre el 11 de enero o sea la reunión que se hizo en el Barbel de Mao, el 10 eh, hubo una infiltración de una persona que había sido contactada, se metió en miedo, habló ante el sin el servicio de inteligencia militar y, y esto le dijeron eh, acepta que tú te vas a integrar y entonces eh, tú vas a ser el infiltrado nuestro en esa organización y ya con esa persona infiltrada, siguieron, eh, tenían la información de dónde se iban a reunir, en Mao, en Guayacanes, en la finca de Lobogar, y entonces a partir de ahí le dieron seguimiento y el 11, al día siguiente, empezaron los apresamientos en toda la línea noroeste. ¿Qué tiempo duró todo ese proceso de apresamiento? 11 días. Wow. Ya el 22 estaban todas las personas, los tres mil y pico de miembros del 14 de junio, los principales líderes Presos. Encarcelados. Encarcelados. Y eso entonces hizo que el 31 de enero la Iglesia Católica tirase esa, ese conocí, esa conocida, eh, vamos a decir, eh, homilía o eh, como en este caso podríamos, como le llama la, 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 iglesia, la iglesia Católica, a, digamos, a esa carta pastoral, esa carta pastoral donde critica la dictadura, donde habla de los derechos como derechos inalienables de la persona, donde dice claramente que la iglesia se constituye en defensora de, esa, de esos derechos claro. y que estaba dispuesta a correr los riesgos que fueran necesarios para defender a esa, a, esa, a esa población que estaba detrás de ella. En fin, ya a partir del 31 de enero, la iglesia actúa y eso evidentemente... Eh, el, se constituye un elemento de represalia de parte de Trujillo y de sus paleros hasta el punto de que entran a las distintas iglesias. Por ejemplo, Ricardo Pitini, que era el, en, en este caso el presidente del, de, la, del, de la conferencia del episcopado dominicano, he perseguido Panal en, de la Vega también. Igualmente, Hugo Eduardo pelancobrito Brito de Santiago. Es decir, todos los obispos, eh, arzobispos. Y figuras clave son perseguidas y, y, le, y son apaleadas mientras hacen misa en distintos puntos del país. Es decir, que el tirano, como represión, envía a hombres a apalear. ¿Qué es apalear? Para, para entender, es a entrarle a palos? a palos a los obispos, arzobispos, sacerdotes. Durante el, ese día del 31 de enero que se hizo eh, en todas las, las iglesias católicas se leyó la carta pastoral y entonces eso hizo claramente una, una separación entre iglesia dictadura iglesia, abiertamente iglesia y el estado sí, podíamos sí, claro decir. claro ¿Cómo, cómo influye todo esto para que comience ese declive verdad Sabemos que uh -huh. la muerte, claro, la trágica muerte de las hermanas Mirabal conlleva a que el pueblo dominicano se levante y conocemos la historia ya del ajusticiamiento del tirano. Pero inicia realmente ahí con la carta pastoral que se leyó en las iglesias, donde comienza eh, la represaria del pueblo dominicano hacia el tirano? Sin duda alguna que esa es como una. el punto de ruptura entre. Lo que había sido una, una actitud de conciliación de la iglesia con Trujillo, por lo, por aquello de, de, vamos a decir, del concordato que Trujillo había logrado que se aprobara en el Vaticano en 1954, donde la Iglesia tenía todos los privilegios del mundo, la Iglesia Católica, donde a partir de ahí los obispos, arzobispos, sacerdotes vivían eh, beneficiándose de muchas cosas ¿verdad? que le proveía el Estado, y ahí ya ellos dicen, no. No, no nos importa perder su privilegio por enfrentar al tirano, por un lado. Pero por el otro lado, es importante destacar que personajes que eh, habían sido entes de represión, como es el caso del que se denomina héroe, eh, Antonio Inverbarrera, Barrera, este personaje era nada más y nada menos que gobernador militar de Puerto Plata al momento en que se produce... La, muerte, la, de las la muerte de las hermanas Mirabal, que es una de las cosas que no se conoce ni se ha dado a conocer tan, de, tan en detalle. Antonio Humber Barrera era el gobernador militar de Puerto Plata y nadie puede suponer que el gobernador militar no tenía información. Tan es, así, tan es así que en principio no se le iba a permitir la entrada a la ciudad a las hermanas Mirabal. Fue po, po, luego por intersección de o sea, varias diligencias que finalmente se le permitió ver a sus esposos. ¿Qué tiempo dura en ella en ese momento, bueno, del recorrido para del, de Salcedo a Puerto Plata, pero qué tiempo dura en ella con sus esposos? Y luego cuando retornan hacia Salcedo. Básicamente todos sabemos que eh, eh, hay un tiempo, un horario de visita. Uh -huh. Eso existía antes lo y existe, existe actualmente. Actualmente apenas se dan dos horas de visita eh, en todas las cárceles. En ese tiempo hablan, eh, comen o comparten, eh, eh, no más de dos horas prácticamente. Pero ya no estuvieron tiempo en Puerto Plata, es decir, no, no se quedaron tal eh, no, no, no. alguna visita. Regresaron, regresaron de manera inmediata. Y por eso habían buscado el apoyo de Rufino de la Cruz, que es un amigo, no es el, que el chofer de las hermanas Mirabal, como se dice, Rufino de la Cruz era la familia. también amigo, pereció en el sí, hecho. Sí, era amigo de la familia y una persona de confianza. Por eso ellas le piden a él que le acompañe en esa travesía. ¿Tenían temor ellas? No, yo creo que era más bien por lo de manejar, verdad, A larga distancia y más que más que todo, ¿no? Entonces esa situación, porque tanto Minerva como las demás sabían manejar y eso hay incluso fotos, verdad, de que ella de ella en el, un jeep que era que sabía manejar muchísimo, pero probablemente por esa situación, verdad, afectiva que, que la, la acogotaba claro. en ese momento no preferían no, no ser ellas que manejaran, sino que manejara a otra persona que tenía quizás menos, menos, eh, menos dificultades, vamos a decir, emocionales y de otra naturaleza. Entonces, es en ese contexto que yo estimo, a partir de las evidencias que he podido ver, que el general Antonio Inver Barrera también sabía de, esta, de este hecho que iba a ocurrirle a las hermanas Mirabal. Entonces, por eso para mí, tiene vínculo posterior con lo que ocurriría con ellas, ¿eh? o sea, y con lo que él haría en contra del dictador. Él sabía que mucha gente tenía la información de que él colaboró, participó, directa o indirectamente, con ese hecho, y entonces, él luego, entonces, se hace parte de esa trama para conspirar contra el dictador, porque él sabe que había detrás de, de sí... ¿Había una mea culpa? Una, mea, una especie de mea culpa, estimo yo... Había en ese caso, como hubo de parte de muchos de los que se integraron, que tenían familiares que le habían hecho cosas, como el Teniente Amado, por ejemplo, que eso se muestra en la película, tanto que hizo Uchi como en la, en la Fiesta del Chivo, basada en la novela de Vargas Llosa, donde se muestra que eh, Trujillo mandó a asesinar a uno de los cuñados de, de Teniente Amado y lo propio con el hermano de Antonio de la Maza que había sido el, el copiloto que trajo a Jesús de Galinde de, secuestrado desde eh, Nueva York eh, hacia República Dominicana y como era uno de los, de los testigos lo ahorcó lo ahorcaron en la cárcel y apareció como que él se suicidó entonces toda esa trama me dice a mí que había especie de mea culpa en este caso del General Antonio Inverbarrera Barrera que era repito el gobernador, gobernador de, militar Puerto de Puerto Plata Vamos en este momento, historiador, profesor de la Cruz, a escuchar una pregunta de nuestros estudiantes que están, eh, gracias al Ministerio de Educación, ¿verdad?, en las aulas y quieren saber de nuestra historia. Adelante. Hola, mi nombre es Daisy Merlen Castón, estudio en el Instituto Tecnológico de Artes y Oficios. Me gustaría saber cómo definimos la sociedad dominicana en la era de Trujillo. Una sociedad eh, encuadrada, eh, política, socialmente, todo el, eh, el dictador sabía dónde vivía cada familia, cómo se comportaba cada familia, tenía información diaria de eso. ¿Y eso era real? Claro, había organizaciones territoriales que estaban encargadas de ese tipo de información. Eh, habían, por ejemplo, en el ámbito laboral, eh, la, lo que era... La organiz una organización, la obrera, que fue en este caso la Confederación Dominicana eh, de Trabajadores Dominicanos. Ah, en el ámbito eh, campesino también habían organizaciones eh, que estaban respondían a ese encuadramiento. En el ámbito de la mujer también estaba la Federación Dominicana de Mujeres. Y así sucesivamente, en cada ámbito de la sociedad dominicana habían instancias organizativas que respondían a la dictadura. Pero enviaban informes, es decir, constantemente los, los, ¿cómo, alcalde, ¿cómo se ped, los alcaldes pedáneos uh -huh. eran una figura clave en cada comunidad. Ya. Y ellos tenían información pormenorizada de lo que pasaba en cada comunidad. Y a su vez la transmitían al gobernador, eh, al gobernador provincial y a su vez llegaban donde el dictador. Este los famosos de bailes de la época, porque siempre uh -huh. sale a relucir en la historia, los bailes, ¿verdad? se podía dar en las diferentes zonas, ¿verdad? En Santiago, en San Cristóbal, sí, claro. en La Cal, en la capital. Pero ¿tendría esta información que recibía el tirano, podría salir de ahí? Claro. ¿Una el, fuente? El, el dictador primero a los, eh, iba a los diferentes clubes donde antes de ser presidente era excluido. Mm. O sea, por ejemplo, el Club de Santo Domingo, uh -huh. eh, que era exclusivo que todos sabemos que todavía queda ahí en la en la avenida eh, Isabel eh, ¿Cómo es? se llama la Isabel, Isabel Aguiar al final. Eso era un lugar exclusivo para ricos. Entonces, después de Trujillo llegar ahí al poder, él tuvo que ser admitido. O sea, al principio no, pero después, evidentemente, tuvo que ser admitido, y por eso establecen esos clubes exclusivos que el, la música a bailar, que eran otras antes, era el merengue. Entonces él establece el merengue como la música nacional. Y la, el primero en ba bailar un, cada una, fiesta, una pieza donde él estaba. En la en la él, era, él tenía que aperturarla. Wow. Y lo propio en, en el caso de Santiago, eh, otro de los clubes exclusivos en Santiago. En cada uno de, los, de esos lugares había lugares exclusivos donde la alta sociedad era la que se, la que se movía en esos en ese lugares. Tomando en cuenta, historiador, lo que usted menciona, donde él era rechazado, él de manera intencional claro. iba para ser admitido. Claro. ¿Había un, ¿Era resentido el tirano? Para mí que había, eh, y, y de esto lo pone de manifiesto el psiquiatra Miguel Gómez, en eh, Trujillo visto por un psiquiatra, eh, que es un libro bastante interesante, que no lo ha visto, le animo a, a leerlo para ahí ver todos los problemas de personalidad que tenía el dictador. Problema de, de, de tipo, vamos a decir, de, de desde que era joven, problema, por ejemplo, de robos, por ejemplo, de ganado, en lo que él estuvo vinculado siendo jovencito junto a Arismendi y Petán, su hermano, eh, eh, y asimismo sí su padre que había estado también vinculado a problemas de tipo criminal. En fin, es una ahí él te presenta esa familia disfuncional que era la familia de Trujillo, ocho hijos, wow. en una casa eh, prácticamente pequeña, eh, y que él tenía, él era el, el, uno de los del séptimo hijo, me parece, o el sexto. Entonces todo eso nos muestra que él tuvo que luchar, el cuarto, él tuvo que luchar en esa, en esa situación para poder. Hacerse notar, vamos a decir, incluyendo en su propia en familia. En su propia familia. Entonces, además, todas esas situaciones que tuvo que eh, atravesar, eh, de, de verse, vamos a decir, obligado, entre comillas lo de obligado, ¿verdad?, a dedicarse al cuatrerismo para poder él eh, mantener una figura que siempre quiso ser una persona de vestir elegante, de vestir eh, limpio, impecable. Entonces, para mantener ese estatus tenía que dedicarse a ese tipo de actividades, vamos a decir, delincuenciales. Claro, ilícitas. Toda esa situación nos muestra entonces a un Trujillo que prácticamente tenía mucho problema de personalidad, que como todos sabemos, el que ha leído algo sobre Freud sabe lo que implica eso. Una niñez con problema hmm. significa un adulto con graves problemas de comportamiento social. De, por ejemplo, esa, esa, ese elemento del culto a la personalidad de Trujillo no es casual. Incluso se habla, eh, narran personas que le conocían desde pequeño, que a él le gustaba eh, coleccionar tapitas eh, y medallas y eso, y por eso el nombre que le, le, se le indirgó, ¿verdad?, de Chapita. Eh, porque le gustaba desde pequeño coleccionar tapitas y coleccionar wow. medallas y cosas, entonces por eso lo de Chapita viene de ahí, que era uno de los sobrenombres que la población le tenía así subterráneamente. Antes de ser el Antes generalísimo. De ser el, el generalísimo claro bueno, está. vamos, eh, profesor de la Cruz, en este momento a escuchar otra pregunta de uno de nuestros estudiantes. Adelante. Me gustaría saber cuál fue el rol de las hermanas Mirabal en la juventud dominicana. Sin duda alguna, las hermanas Mirabal jugaron roles importantísimos. Primero, como cuando eran estudiantes, tuvieron una influencia muy importante. Eh, no sé si en este caso eh, al, el, las hijas hablaron de esa parte, pero por lo menos en principio estuvieron en colegios de monjas. Ah, sí. Y en ese colegio de monjas eran las personas, vamos a decir, más destacadas, las que siempre tenían como un liderazgo, porque eran un poquito irreverentes eh, en algunas cosas, no seguían esas normas tan estrictas como imponían la, la, las religiosas. La, así es. Y eso la hacía destacarse, ¿verdad?, entre sus iguales, por un lado. Pero cuando le toca, por ejemplo, a Minerva estar en la universidad, era. Eh, amiga de muchas personas que estaban vinculadas a la dictadura, y, aún, y eso no le llevó a torcer sus ideas. Por ejemplo, era muy amiga, amiga de Andrés Jabelino, hijo, que era uno de los, de los hijos del de filósofo y matemático Andrés Abelino, catedrático de la UAS en esa época, y que luego lo siguió siendo posteriormente. Eh, era igualmente de Francisco Antonio, que era el otro eh, hijo, eh, un intelectual destacado también, ambos intelectuales destacados que todavía en el caso de Francisco Antonio lo tenemos presente eh, todavía. De Andrés Avelino, hijo, lamentablemente murió en el 2003, me parece. Entonces, en ese contexto, asimismo tenía relación con otras personas y siempre fue una persona auténtica, nunca. Eh, en aras de contemporizar con aquellos que estaban vinculados a la dictadura, no cejaba en sus ideas. Al contrario, en el caso de Antonio Avelino, eh, hijo, cuando se fue a estudiar para eh, Francia, que le tocó ir a estudiar a Francia, vino de idea, con ideas marxistas. Hmm. Y entonces Trujillo dijo: Pero eso es lo que yo estoy apoyando, a una persona. Que en lugar de venir a colaborar conmigo, lo que hace es que se forma eh, para, en, in, para en enfrentarme. Un, exactamente. Entonces, todo eso nos muestra a una mujer que influyó en sus amigos en un sentido contrario a lo que se esperaba. Se esperaba que fueran ellos que influyera, influyeran en ella y cambiaran sus ideas. Ella influye en los demás. Igualmente ocurre con Tirso Mejía Ricard, que era muy amigo, amigo de, eh, de ella, y que también pertenecía a un, era familia de un historiador reconocido en ese momento que era el señor Mejía Ricard, eh, historiador destacadísimo Gustavo Adolfo Mejía Ricard, y ella influyó en ese joven también Tirso Mejía Ricard, y así como en, en esos en muchos otros, lo que deja ver que tuvo una impronta muy destacada sobre ese grupo de clase media alta que fueron parte del 14 de junio, muchos de ellos. Podríamos decir, tomando sus palabras, la clase social de las hermanas Mirabal, media alta, uh -huh. por eso la conocemos hoy, porque muertes muchas ¿m? durante la tiranía, sí o no? Sí, sí, claro. Hecho trágico, real, verdadero. Sí. La historia nos cuenta, pero el hecho de que eran de clase media alta pudo influir en lo que hoy tenemos como historia. Puede, eh, pudo haber influido, pero influyó más, es lo que yo entiendo, la actitud de firmeza que asumieron frente al dictador. O sea, puede ser que, eh, sin duda alguna, son más conocidas que quizás muchas otras mujeres que pudieron haber tenido algún tipo de rol. Entre ellas, lamentablemente, eh, recién falleció Josefina Padilla, que fue parte... De, de la fundadora de la juventud revolucionaria, del partido Demo, Dem, democrático revolucionario PDRD. Ella era parte de esa juventud democrática. Eh, y fue conocida, evidentemente, Josefina Parilla. Pero en el caso de ella, por el hecho de haber también eh, sufrido, ¿verdad?, esa, ese atentado, tres hermanas, es un hecho que impacta. Es una tragedia. Una, una tragedia que impacta a cualquier. Personas de ciertos sentimientos. Así es. ¿Mm? O sea, el hecho de que fueran tres, no una, sino las tres, que fueran vilmente eh, eh, asesinada. asesinadas, pienso que tiene un impacto, además de lo que es su procedencia de clase, vamos a decir. Así es. Yo agradezco, profesor, gracias por este tiempo de conocer a quien hablemos de historia. Encantadísimo.